visto en el título, os traigo carne guisada, como yo la hago. Y nada, vamos a empezar porque yo tengo que hacerlo muy temprano, porque lo hago en una cacerola normal, no lo hago en la olla express. Entonces, y para que se quede súper blandita, lo tengo que dejar bastantes horas. Yo lo dejo como unas 3 horas, 3 horas y media, ¿eh? O sea que nada, vamos a empezar, os voy a enseñar los ingredientes y empezamos. Vale, mirad, tenemos aquí carne guisada, yo tengo 1 kilo que tengo para 2 veces, ¿vale? Pero lo hago toda y ya pues me lo guardo para mañana o para el otro. Vino blanco, yo siempre suelo usar vino tinto, pero no tengo, pensaba que tenía una botella y no tengo, entonces voy a echar vino blanco. Guisantes, champiñones, zanahoria, ajo, cebolla y un poquito de pimienta, sal y el aceite, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. Vale, vamos a empezar. Voy a echarle lo primero un poco de aceite. Así. Y encendemos el fuego. Vamos a esperar a que se caliente. Vale, ya lo voy a echar. Así. Y le vamos a echar pimienta. Así, un poquito y sal. Y antes que se me había olvidado, también pimiento verde, ¿vale? Vale, pues vamos a esperar a que se haga un poquito, nada, un poco. Así. Vale, lo dejamos que se haga así un poquito, ¿vale? Y luego lo sacamos. Vale, pues mirad, ya está así más o menos y lo vamos a sacar. Voy a coger esta espatulita y lo vamos a sacar. Así. A ver si no se me cae. ¿Están vivos todavía? Vale, pues así. En el mismo echamos los 2 dientes de ajo, el pimiento y la cebolla. Vamos a echar la cebollita. Espera. Así. Y el pimiento que ya lo tengo lavado y ahora lo vamos a cortar. De cantidad de cebolla y de pimiento, pues lo que vosotros queráis, ¿vale? Y nada, vamos a que se haga un poquito. Vale, pues mirad, ya está. Y ahora le vamos a echar el vino. Le echamos un poco. Y dejamos que se evapore el alcohol. Así. Que se vaya evaporando el alcohol.
Así. Vale, yo dejo eso, que se evapore el alcohol y suelo usar vino tinto, ¿vale? Acordaros, vino tinto. De todas maneras, como siempre, en la cajita de información abajo os lo dejo, porque voy a poner vino tinto, ¿vale? O sea que nada, dejamos que se evapore y ahora le echamos ya todas las cosas. Aquí habéis visto que había puesto dos zanahorias, pero es que eran pequeñas, y he puesto otra más. Porque además, a Usía la zanahoria así le encanta. Y nada, le echamos ahora todo esto. Los guisantes, al ser ya que no son congelados, lo echo más o menos cuando quede para quitarlo una hora. O con media hora, vale. O sea que esto de momento no lo voy a echar. Voy a echar estas dos cositas. Y la carne. Y también, como vamos a echar agua, echo una cucharadita de harina para que las quede la salsa espesita. Pues nada, vamos a esperar. Que se evapore. Y la verdad es que está buenísimo. Así. Nada, lo dejamos un poquito, ¿sabes? No mucho. Y mira, vamos a echar ahora la harina. Y lo movemos bien. Una cucharadita, una cucharada. Así. Y es eso, para que quede una salsita espesa. Lo movemos bien. Y ya vamos a echar las cosas. Echamos la carne. Así. Uy, se ha caído aquí uno. Echamos la zanahoria, echamos el champiñón, que voy a colarlo, voy a quitarle el agua. Así. Los podéis echar laminados o enteros, como queráis. Lo movemos bien. Y ya echamos el agua. Vamos a ver, vamos a echarle el agua. Lo cubrimos bien, porque como tiene que estar tantas horas cociendo, voy a echarle un pelín más. Así. Subimos el fuego a tope. Mirad. Lo tengo en el 5, pues lo subo al 9, que es el máximo mío. Y cuando empiece ya a cocer, ya le pongo la tapadera y lo tapo. Y ahí lo dejo, pues eso. 3 horas, 3 horas y media. Pero la carne es que luego se deshace en la boca. Se deshace. Está buenísima. O sea que nada, esto acordaros. Si es de ¿cómo se? Congelado, lo podéis echar ahora. Pero como este no es congelado, pues lo echo porque si no se deshace todo. Y nada. Ah, voy a echarle un poquito de sal. Esperad. Vamos a echarle un poquito de sal. Luego de todas maneras lo vamos probando por si le hace falta más sal o algo. Así.
Pues nada, vamos a esperar y cuando empiece a cocer, lo tapamos, lo bajamos. Yo lo suelo bajar al 5 y medio, 6 como mucho, y ya ahí lo dejamos y lo vamos vigilando por si se queda sin caldo, le echamos un poquito más. Y si igual veis que todavía no está muy espeso, cuando eso se le echa un poquito de agua, un poquito de harina, se mueve, se le echa y espesa. O sea que nada, vamos a esperar a que empiece a cocer. Vale, mirad, ya ha empezado a cocer, pues bajamos a 5, yo lo voy a bajar. Así, lo tapamos y ala, ahí lo dejamos, 3 horitas. Bueno, a mitad o así os lo enseñaré. Mirad, lleva ya 2 horas, ¿eh? Todavía le queda, esto va a estar 3 horas y media o así. ¿Vale? Lo he probado, le he echado un poquito más de sal y ahí sigue, mirad, cociendo. Con sus champiñones y todo. Y los guisantes los echaré, pero más tarde. Pero esto huele, madre mía. Vale, pues mirad cómo está. Ha estado 3 horas, lo he probado y se deshace en la boca, se deshace, ¿eh? Está buenísimo. Le voy a echar los guisantes. Y nada, lo tendré 10 minutillos o así y ya está. Porque está súper blandito. Súper, ¿eh? Mirad. O sea que nada, luego yo lo voy a acompañar, lo puedes acompañar con arroz o con patatas. Yo siempre lo acompaño con patatas esto, siempre. Entonces nada, luego que las voy a hacer en la freidora de aire. O sea que nada, lo voy a tener eso, 10 minutillos. Y ya está, y luego ya lo quito ya para cuando vayamos a comer. Luego lo enseño en el plato, pero ya os digo que lo he probado y es que está súper blandito. Yo lo tengo ese tiempo, pero a lo mejor vosotras con menos tiempo, vale, y en la olla express ya ni os cuento. Con 1 hora como mucho yo creo que ya está. Solo que, como ya os he dicho alguna vez, a mí me da miedo de la olla express, ya sé que no pasa nada, que no eso, pero yo no lo puedo evitar. Entonces yo prefiero hacerlo así. Eso. Es que me he quedado así, flasheada. Bueno, voy a seguir. Bueno, es por la tarde, perdonad, pero es que se me olvidaba, cuando lo eché en el plato, se me olvidó grabarlo para que lo veas. Perdonadme, de verdad, perdonadme, perdonadme. Qué cabeza. Bueno, mirad, me ha sobrado, ¿vale? Y lo voy a guardar para mañana. O bueno, para si quiere José. Para cenar un poquito, pues mirad, de verdad, blandita no, lo siguiente. Bueno, ha venido mi padre a comer porque tenía que hacer luego unas cosas aquí, que ya lo habréis visto en el vídeo de compras, que lo he explicado todo. Y bueno, han dejado los dos el plato blanco, se han rebañado con el pan, o sea, buenísimo, pero buenísimo. Y nada, lo voy a echar, mirad, lo voy a colocar aquí. Y lo voy a guardar aquí en el tupper. Pero es que, mirad. Y súper blandita. Súper. Vamos. A ver con qué lo puedo echar. Aquí. Súper blandita. De verdad. Buenísima con su champiñón, su guisante, su zanahoria. Pero vamos. Buenísimo. Mirad. Y es que se deshace la carne. Se deshace. Sea que nada, perdonadme por no haberlo enseñado en el plato y con las patatas, pero es que cuando no lo hemos comido, me da cuenta y digo, Dios, digo que no he grabado. Pero bueno, nada, está buenísimo hacerlo, de verdad. Eso, con el vino tinto, a ver, que con el blanco, mira, buenísimo también. O me ha dicho mi padre, porque le he dicho, digo, ojo, digo, le he echado vino blanco, porque no, dice, y le puedes también echar cerveza, me ha dicho, ¿vale? Por si no tenéis vino eso y tenéis cerveza, pues también se le puede echar, ¿vale? Como medio vasito o un vasito, ¿sabes? Un poquito más de medio vasito. Y la verdad, buenísimo. Y lo mejor es que es súper blandita. Yo le he tenido bastantes horas, ¿vale? Para que quede así, pero si vosotras lo hacéis en la olla express. Yo creo que en 1 hora o así estaría, no lo estoy segura, porque yo nunca lo he hecho.
Pero de verdad, está buenísimo. O sea que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.